GES TV, TV Aprendiendo. Iniciamos transmisiones del programa Cultura de Paz, un estilo de vida. El día de hoy hablaremos de los conceptos de lo que es la cultura de paz. Recuerden, nos pueden seguir en Facebook, en The GES Media Educativa, en Twitter, arroba The GES Media, YouTube, The GES Media y The GES TV, arroba gmail.com. Como les comentaba, el día de hoy hablaremos de lo que es la cultura de la paz. Primero, invitarlos a que a través de este programa estaremos hablando de lo que es la cultura de la no violencia. Estaremos con temas importantes como el de derechos humanos, hablando también de el abuso sexual infantil. Estaremos con temas tan interesantes como es el deporte como un agente de cambio y de la cultura de la paz. Antes, para entender qué es la cultura de la paz, hay que saber qué se considera como cultura. Y la cultura es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un individuo dentro de un grupo social. Es decir, estos conceptos, estos saberes, estas formas de comportarse, las va adquiriendo el individuo a través de la educación que va teniendo, primero de su familia y luego de todos los grupos sociales en los que poco a poco se va insertando, siendo el siguiente, después de la familia, la escuela. Nosotros vamos aprendiendo cómo comportarnos, cómo socializar, y eso es lo que nos da nuestras pautas culturales. La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, saber a través de esta cultura cómo puede discernir, puede elegir qué valores elegir, como repito, para comportarse, para vivir en sociedad. La UNESCO tiene un concepto de cultura que lo podemos ver en nuestra infografía, que dice, es la Declaración Universal de la UNESCO, la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Como vemos, la UNESCO describe completamente todo lo que es la cultura, y la cultura no es solamente los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo durante la vida, es muchos las creencias, los valores, la forma de convivir que cierta sociedad nos determina. ¿Qué vamos con esto? Nosotros culturalmente hemos ido construyendo una forma de vivir la cual cada día es más violenta. El ser humano no es violento por naturaleza, por el contrario, al ser humano se le considera bondadoso por naturaleza. Cuando hablo del ser humano bondadoso por naturaleza y no violento, entendemos que entonces culturalmente se construye esta violencia. ¿Y cómo es que la estamos construyendo? Primero vamos a entender qué es la paz y luego les explicaré cómo es que se construye esta forma de vivir, este estilo de vida violento. La paz se considera como la tranquilidad psicoemocional del individuo o de una sociedad, por lo tanto viven en un estado de equilibrio y de estabilidad. Este equilibrio y esta estabilidad están dados por diferentes circunstancias. Uno es que sabemos convivir de acuerdo a todo lo que ha sido transmitido, repito, a través de nuestras generaciones. Pero también estos valores, estas creencias, estas formas de convivir se van transformando. Las culturas, las sociedades no son estáticas, generalmente están cambiando. Todo aquello que es estático tiende a desaparecer. Por eso la sociedad, la cultura, los valores van cambiando día a día. Estos cambios han sido la evolución que lleva el ser humano, nuestra sociedad, y en este siglo XX, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, están matizados por la violencia.
no tan solo por la violencia, sino por la falta de vínculo con las personas. Otra característica es todo lo queremos rápido, todo lo queremos al momento que lo deseamos, no tenemos capacidad de esperar. Y por esa no capacidad de esperar también todo lo desechamos, tenemos relaciones desechables, relaciones que no perduran. No se genera el vínculo, por lo tanto, los valores que eran transmitidos antes, como el respeto a las personas, el respeto a las relaciones, se van perdiendo. Y cuando hablo de relaciones, no me refiero solamente a las relaciones de pareja, me refiero a las relaciones con mi compañero, con mis pares, mis relaciones con mis compañeros de trabajo, mis relaciones con las autoridades, con mis maestros, con los padres de familia, o si estamos hablando de los adultos, con los niños, con las niñas, con mis compañeros de trabajo también. Es decir, toda interacción humana tiene que estar matizada por el respeto, por poder validar al otro, que el otro se considere valioso, respetar esta diferencia, porque todos los seres somos diferentes, todos los seres humanos somos diferentes, pero respetar esta diferencia no tan solo en lo físico, sino en la manera de pensar, en la manera de comportarse, siempre y cuando esa manera diferente de comportarse y de pensar no afecta a los demás. Ahora, el otro puede pensar y el otro puede conducirse diferente y estarme afectando no es la manera correcta agredirlo o también conducirme de una manera que lo afecte al otro porque no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo o porque me está afectando. Eso es una forma de cambiar mi relación, es decir, una forma de cambiar mi cultura. Y regresamos al concepto de paz. El concepto de paz no tan solo lo debemos de ver como algo, la ausencia de violencias directas, es decir, de violencia física, de guerras, de disturbios, sino también se considera la ausencia de pobreza, de discriminación y de contaminación, porque entendamos que no tan solo debemos de respetar a las personas, sino a todos los seres vivos como los animales, las plantas y el ser vivo más importante que es el planeta. Se nos ha olvidado que el planeta es un ser vivo y lo estamos contaminando y destruyendo. El nuevo concepto de paz incluye también al planeta, a la no contaminación. Lo que vamos a estar hablando durante todo este programa, no me refiero a este, sino a toda la serie de programas que tengamos sobre cultura de paz, un estilo de vida, hablaremos sobre la paz neutra. Pero, ¿qué es la paz neutra? Nosotros lo podemos ver en esta infografía que tenemos, que habla de la ausencia de violencia cultural o la ausencia simbólica, y que esa violencia simbólica es la que legitima y promueve la violencia directa como la violencia estructural. Cuando hablamos de violencia cultural o simbólica, es la que fue transmitida a través de las generaciones, y esto es a través de la educación, de la formación de los niños y niñas, que transmitimos cómo conducirse de una manera violenta, no respetar al otro, discriminar al otro, agredirlo, usar el poder físico, emocional, intelectual, cualquier tipo de poder que uno tenga, la fuerza, para someter al otro o lograr del otro lo que yo quiero, a pesar de que sea sin la autorización o sin el consentimiento de quien lo estamos obteniendo, es decir, destruyéndolo, violentándolo. Cuando hablamos de esa violencia simbólica, la única forma que hay para eliminarla es a través de un cambio cultural, de un cambio en el que nosotros vayamos transmitiendo a las demás generaciones, a las nuevas generaciones, esa forma diferente de vivir, una forma de respeto, que tenga valores como el respeto, la responsabilidad, la igualdad, la no discriminación, y que solo se hace a través del diálogo. Hay un autor que se llama Johan Galtung, que habla, como lo van a ver en la infografía, de que la violencia cultural es la que legitima a través del silencio y la apatía social. Es decir, no tan solo actuando, sino dejando de actuar, también estamos actuando de manera violenta.
No podemos permitir que estas violencias que se dan en nuestra sociedad sigan. Y como dice Johan Galtung, la paz es la capacidad de manejar los conflictos con empatía, no violencia y creatividad. Por lo tanto, podemos definir ya la cultura de la paz, ya hablamos de lo que es cultura y lo que es paz. La cultura de la paz como una forma de vida basada en la no violencia, el respeto a la vida, la educación en la no violencia, el diálogo y la cooperación. Aquí me voy a detener un poco de lo que estamos viendo en la infografía, diálogo y cooperación. El ser humano se humaniza, dicen algunos autores, a través del lenguaje, a través de la palabra. Sí, los seres humanos podemos comunicarnos gracias a signos y significados que se transmiten a través de la palabra. Si nosotros a través del diálogo podemos construir una manera diferente de relacionarnos que no esté basada en el etnocentrismo, es decir, a través de cultura, de niveles sociales, de clases. Y las clases no solamente me refiero a las clases sociales, sino hacemos clasificación de que si el gordo y el flaco, el alto y el chaparro, el inteligente y el tonto, el rico y el pobre, esas clases que nosotros estamos determinando es lo que genera la discriminación. Una cultura de la no discriminación no habla de esto, habla de la igualdad, del respeto a esas diferencias, porque ¿qué creen, muchachos? Las diferencias, gracias a que somos diferentes, podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos obtener lo que necesitamos, porque si todos fuéramos iguales, no podríamos subsistir. Gracias a esa diversidad es que nosotros podemos desarrollarnos, crecer, obtener lo que necesitamos, es decir, cubrir nuestras necesidades. Continuamos con la lámina que tenemos en la pantalla, y dice que la cultura de paz habla del respeto pleno y la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, así como el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Y ese es el tema que en muchas de las escuelas secundarias técnicas se está logrando, a través de la mediación. Hay escuelas que tienen programas de mediación en las que el arreglo pacífico de los conflictos, primero entre pares, se ha trabajado mucho en el arreglo pacífico de entre pares, que es entre los mismos compañeros, pero también se ha buscado a través de los talleres que se imparten trabajar con el arreglo pacífico de los conflictos entre docentes y alumnos, o entre padres de familia con docentes, e incluso padres de familia con alumnos. Es interesante o desagradable más bien ver cómo muchos padres de familia quieren arreglar los conflictos de sus hijos, ellos directo con los hijos, pero agrediendo a los compañeros de sus hijos. Eso, pues, definitivamente no debemos de permitirlo. La violencia no se debe de permitir, se debe de denunciar. Algo importante para la cultura de la paz es que nosotros aprendamos a denunciar, a no quedarnos callados, porque también nosotros con esa apatía social que tenemos en dejar que todo suceda, porque a mí no me pasa nada, estamos promoviendo que la sociedad sea violenta, cada vez más violenta. Y una forma de nosotros alcanzar esta paz neutra de la que hablamos, que es la que se construye a través del diálogo y la responsabilidad individual, eso es importante. La paz neutra se empieza a construir desde lo individual. No estamos esperando, como las otras formas de paz, que sean las instituciones o los demás la que la construyan. Nosotros empezamos la paz neutra desde nosotros mismos, a través de el respeto y reconocimiento del otro como un igual en derechos, aunque sea diferente en su manera de pensar, en su manera de actuar. Cuando nosotros logramos reconocer y respetar al otro como un diferente, estamos también respetándonos a nosotros mismos como sujetos, como individuos, ya que si vemos que el otro es diferente es porque yo me conozco plenamente. Cuando respeto al otro, entramos en una relación de construcción de unos otros, porque yo soy yo y el otro es diferente y por lo tanto valioso. Puedo interactuar y juntos construir unos otros, es decir, juntos podemos ver cómo vamos caminando hacia una cultura de respeto,
cómo alcanzamos mutuamente la cultura de la no violencia, cómo mutuamente nos satisfacemos nuestras necesidades. Pero aquí algo importante es cuando construimos ese nosotros, podemos observar que hay un ellos, es decir, que hay más y que juntos podemos crecer como sociedad. El respeto, la no discriminación, el reconocimiento de todo lo que es el otro es lo que nos ayudará a ir creciendo en este modelo de cultura de paz, en este cambio de relacionarnos, en esta forma diferente de convivir con los demás. Solo así podremos alcanzar una convivencia armónica, que es lo que se espera para alcanzar la paz, de la que muchas veces se habla, pero no entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de paz. Cuando hablamos de paz, debemos de entender que no es un concepto a enseñar, sino es una realidad a vivir. ¿Y a qué me refiero con esto de una realidad a vivir? Muchas veces los adultos, hablo básicamente de los padres, pero también en general de todos los adultos, queremos educar enseñando, tú no mientas. Y cuando le hablan a uno por teléfono de algún banco, de algún familiar que no queremos hablar con él, dile que no estoy. Tú no agredas a las personas, no es bueno que agredas a las personas, pero cuando vamos camino a dejarlos a la escuela o vamos en la calle, porque alguien se nos cerró, le aventamos el coche, nos bajamos, le gritamos, le queremos golpear o pateamos su automóvil. Sé educado con las personas, pero cuando las personas se van, empezamos a criticarlos, a decir, a ponerle apodos. Yo tengo una frase que digo, no eduquen en modales, eduquen en valores, porque un ejemplo es, sé dar las gracias, pero no soy agradecido. El modal es dar gracias y el valor es ser agradecido. Es importante que nosotros en educación, los adultos, entendamos que hay que educar en valores de respeto, de responsabilidad, que eso nos llevará a un cambio en nuestra forma de actuar. Muy bien, vamos al corte y regresamos. Estamos en DGES TV, TV Educa. DGES Media, cerca de ti. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Muy bien, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo, en Cultura de Paz, un estilo de vida. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de lo que es la paz neutra. Y ya lo escribimos y dirán, bueno, y esto se oye muy bien, la paz neutra, en donde el reconocimiento, el respeto, pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para lograr esta paz neutra de la que estamos hablando? Básicamente hay puntos importantes y todo se da a través de la comunicación. Uno es el respeto, la empatía y el diálogo. Y ustedes pueden decirme, no, yo siempre platico con los otros. Yo cuando no estoy de acuerdo con algo, se lo digo. Sí, una cosa es expresar, o sea, comunicarnos de una manera violenta, y otra cosa es la comunicación asertiva, que se logra a través del diálogo. ¿A qué me refiero con comunicación asertiva y comunicación violenta? Cuando hablamos de una comunicación violenta, estamos hablando de que nosotros al otro generalmente lo estamos acusando, lo estamos descalificando. No le señalamos la conducta que nos está haciendo sentir mal o que nos está en un momento dado haciendo daño. No, simplemente lo que hacemos es señalarlo
de manera despectiva lo que está haciendo o de una manera agresiva y lo responsabilizamos al otro de lo que nos pasa a nosotros. No hacemos una comunicación asertiva que se basa en decirle al otro, primero, decir cómo nos sentimos nosotros con lo que está sucediendo. Dos, señalarle al otro su conducta, las acciones que está teniendo para que yo me sienta así. El responsable de cómo me siento soy yo, es decir, yo le doy significado a lo que el otro hace. Pero el otro es responsable de sus conductas. Entonces, yo le señalo las conductas y tercer punto, le explico qué es lo que está sucediendo con sus conductas. ¿Qué consecuencias tienen sus conductas en mi persona? Entonces, aquí entramos en una situación. Yo me responsabilizo por el significado que le doy a las conductas del otro, es decir, yo siento y yo pienso, eso es mío. El otro tiene conductas y esa es la responsabilidad de él. Y la consecuencia de esas dos cosas se la explico perfectamente. Esto se le conoce como una comunicación no violenta o como comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación asertiva debemos de tener en cuenta algo importante, nuestras emociones. Debemos de entender que las emociones son algo natural del ser humano. El ser humano es un ser emocional. En la actualidad no tan solo el ser humano. Se habla de que todos los seres vivos, incluso el reino vegetal, emocionan. Entonces, si nosotros somos seres emocionales, debemos de identificar plenamente nuestras emociones. El hecho de enojarme es algo natural. ¿Cómo expresar mi enojo? Eso es lo que nosotros somos responsables de hacerlo de una manera asertiva, como yo les estaba comentando. La alegría, el miedo, la tristeza, son emociones naturales del ser humano. Entonces ya hablamos del miedo, de la alegría, de la tristeza, del enojo y de el amor. O sea, son las cinco emociones básicas que el ser humano tiene. De ahí, conjugadas o diferente intensidad, podemos hablar de muchas otras, pero básicamente son estas cinco. Si nosotros logramos identificar qué estamos sintiendo y se lo podemos expresar al otro de una manera adecuada, es decir, yo me siento enojado cuando tú tienes tal conducta. Yo soy el responsable de lo que estoy sintiendo por el significado que le doy a tu conducta, pero tú eres el responsable de cambiar tus conductas si quieres que yo esté bien. Pero si no quieres cambiarlas, también puedes no hacerlo. El que debe de entender que tú no cambiarás, seré yo, y yo soy responsable si me alejo o me quedo en esta relación. En esta relación de amigos, en esta relación de compañeros de clase. ¿Qué sucede cuando es alguien que no son nuestros pares y que no podemos decidir si nos vamos o nos quedamos, sino que tenemos que estar ahí? Hablo de mi relación con los adultos, con mis padres de familia, con los docentes. ¿Qué tengo que hacer? Intentar el diálogo. Pero esto ya también incluye a los otros. Intentar el diálogo. El diálogo no es solo hablar con las personas. El diálogo habla de escuchar de manera empática a quien está hablando. Y ya hablamos la primera parte de un diálogo, ser asertivo en lo que yo expreso. Pero el que esté escuchando debe ser capaz de escuchar de manera adecuada, es decir, de escuchar de manera empática. ¿Y a qué me refiero con escuchar de manera empática o hacer escucha activa? Es escuchar al otro que exprese lo que está diciendo y entender qué está sintiendo desde mi posición, es decir, cómo yo siento lo que el otro siente, ser empático. Y poderle devolver en esta comunicación un mensaje en donde yo lo estoy escuchando y lo estoy entendiendo a pesar probablemente de que no esté de acuerdo. Puedo entenderte y no estoy de acuerdo. O sea, las personas no tienen que estar de acuerdo en todo. Ya lo dijimos, la riqueza de las relaciones es la diferencia. Somos diferentes y eso nos enriquece. Entonces, en el diálogo, ya vimos, una persona expresa de manera asertiva, otro hace escucha activa, y eso va generando que vaya de ida y vuelta, es decir, se haga una espiral de comunicación. El diálogo se da en una situación de igualdad, de entendimiento, el de no querer tener yo la razón, sino
expresar mi punto de vista, escuchar el punto de vista del otro y juntos ir construyendo un punto de acuerdo, es decir, algo en lo que los dos coincidamos. No es necesario que yo tenga la razón. Muchas veces la puedo tener, pero si el otro no está de acuerdo, hay que entender. Simplemente le expresamos plenamente y si podemos, le ayudamos a construir una nueva visión señalándole por qué yo creo tener la razón, no queriendo imponer la razón. Entonces vean cómo a través del diálogo vamos construyendo esto que llamamos cultura de paz, un estilo de vida. ¿Por qué un estilo de vida? Porque si se puede construir la violencia, también podemos construir la paz. Es decir, podemos construir una nueva forma de relacionarnos, una forma de relacionarnos a través del reconocimiento, de la no violencia, del diálogo, de la empatía, en donde todos podamos estar en armonía. Eso no es fácil, yo lo sé, pero es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de una institución, de un grupo de personas, y yo estar esperando que llegue la paz. No, la paz la empiezo a construir desde mí mismo, en donde yo mis conductas sean de respeto, en donde yo me responsabilice de no hacerle daño al otro, en donde me responsabilice de denunciar cuando alguien me está violentando. Amigos, amigas de DGES TV, TV Aprendiendo, la denuncia es importante. Es responsabilidad de nosotros saber que podemos denunciar. Denunciar es básico en la violencia, sobre todo en la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Pues estamos llegando al final de esta edición. Le agradecemos a todos los que hacen posible este programa, especialmente al licenciado Manuel Salgado. Y recuerden, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo, todos los jueves a las 11:30, el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. La cultura de paz, finalmente la paz, la construimos entre todos. Hasta luego.